Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Agradecemos a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto los que están fuera de nuestro país, en cualquier parte del mundo, a través de nuestras redes sociales. Ahí tienen el canal. En las plataformas se pueden suscribir en vivo y entramos en conexión. Déjenme sus mensajes para Nuria Piera hoy. Los que quieran enviar algún mensaje a Nuria Piera desde esta página, vamos a hacerlo, vamos a animar. Hoy se ha dado a conocer el fallecimiento de Sonia Piera, la única hermana que tuvo Nuria Piera. Ahí están mirando algunas de las imágenes de Sonia. Sonia falleció, sus parientes comunicaron esta mañana en la misma cuenta de la periodista Nuria Piera. Ella eh, compartía ese mensaje eh, más temprano en el día de hoy. Lo había escrito. Eh, a las, eh, incluso puso eh, el momento en que lo escribió lo escribió esta mañana a las siete de la mañana y le ponía eh, mi hermana mi amiga muchas veces mamá y otras papá alguna mi hija socia para lo bueno cómplice para rechazar lo inapropiado solidaria hasta la inconsciencia malhabla con gracia protectora de todos con ínfulas de mamá gallina atrevida pero con mucha prudencia Alma de las fiestas y mi simpatía en todas las reuniones, directa y sincera sin remedio, vehemente y obstinada, con rango de generala, amorosa y sensible en cada fibra de su ser. Eso y más era ella y seguirá siendo hasta más allá de los confines de la vida, con la muerte incluida. Hace un año y tres meses un diagnóstico cambió nuestras vidas y recuperar tu salud fue la meta. Un camino tortuoso y a veces sin salida como fue tu caso, entre los temores se fortalecía en ti lo que ya sabías era, era tu destino. Tenías una intuición prodigiosa y tu amor hacia nosotros, tus hijos, tu nieto, sobrina, te hizo rezar con profunda fe, buscando la manera de partir sin más sufrimiento para nadie. Y así fue, como Dios te evitó un calvario. Dormida te fuiste para despertar donde te esperaban aquellos que también amas. No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubieras sido eterna. Lo diste todo, pero hay algo que duele y me duele mucho y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo ahora dejándonos solos. Es el escrito de Nuria Piera en su cuenta de Instagram donde comunica y participa el fallecimiento de su hermana Sonia, quien eh, tenía desde hace un año y tres meses de un diagnóstico de cáncer. Eh, bueno, muchos eh, quizás los amigos de Nuria y, y algunas personas cercanas eh, llegamos a conocer de ese diagnóstico. Eh, lucharon mucho, Sonia fue tratada en los Estados Unidos, también fue tratada aquí localmente eh, después que se le diagnosticó este cáncer y, y bueno, en las últimas semanas eh, su salud de alguna manera, en los últimos días eh, apuntó eh, a que era un fin irremediable ya, que no, no, no había salida, como ocurre en muchos de estos pacientes, ya no hay más salida. Es como cuando tú dices lo que hemos vivido la experiencia de un familiar enfermo. Tú quisieras, cuando alguien se enferma, uno sale corriendo con él al hospital, sale corriendo con él a una clínica, buscas al mejor médico, eh, busca ayuda, pero hay un momento en el diagnóstico de un paciente en el que ya no tienes a dónde correr, no tienes para dónde ir. Ya es acompañarle en ese proceso. Sonia, como dice su hermana Nuria, se quedó dormida, eh, comunicó que tenía un pequeñito dolor de cabeza y se acostó, se quedó dormida. Fue llevada a un centro médico donde eh, se comunicó esta mañana su fallecimiento. Eh, han comunicado en la página de N Digital, eh, donde ella fue administradora, compañera de, de Nuria todo el tiempo. Han comunicado que las honras fúnebres serán en la funeraria Blandino mañana desde las 9 de la mañana hasta las 12 y que posteriormente recibirá Cristiana Sepultura. Quiero eh, desde aquí enviar un abrazo solidario a Nuria Piera, a, a, la, a los hijos de Sonia a la hija de Nuria y a toda la familia de, de Sonia, y particularmente a Nuria, con quien ustedes saben que tengo una relación cercana, de amistad, eh, trabajé con Nuria, eh, lo cual fue un honor para mí cuando, cuando fui a trabajar con Nuria Piera, eh, quien me contrató eh, y quien hace todas las gestiones, como siempre, quien estaba ahí delante, era Sonia. Eh, y, y bueno, eh, trabajar, trabajé con Nuria en el día a día y ahí pues... Eh, Puedo decir que le tengo un gran aprecio, ya sabe que la quiero y que me duele muchísimo eh, lo que sé que está pasando en este momento. Era eh, no solo una hermana, era su única hermana, pero además era la columna eh, vertebral en todo lo que habían sido sus proyectos, esa persona que está ahí para apoyarle, que está ahí para salir al frente, que está ahí para defenderla, que está ahí para darle aliento que estaba ahí para, para todo, para los detalles más complejos y para los detalles más simples. Eh, las personas que tienen una gran exposición pública como Nuria, la naturaleza de, de su trabajo, pues implica también a veces tener eh, personas que, que, que ella esté segura que están con ella, que la quieren, que no que es más allá del programa, que es más allá de la televisión, que más allá de las luces, que es la persona que está contigo cuando las luces se apagan. Esa fue eh, Sonia en su vida. Entonces eh, sé que es una hora tremendamente dura, eh, la hora de la, de la muerte, es eh, la hora de la verdad, es la hora más dura. Y yo tengo un criterio sobre, sobre la muerte. Eh, cuando uno comienza a vivir, que uno es jovencito, la muerte le llega a la vida a los otros. Uno piensa que la muerte no tiene que ver contigo. Pero después comienzan a morirse quizás padres de amigos tuyos o gente que tú conoces. Y un día la muerte te toca tu, tu casa, toca los tuyos. Y cuando se muere alguien, porque yo lo viví con mi papá y lo viví con mi mamá o con mi hermano, tú dices, es como si algo tuyo se estuviese muriendo. Se muere una parte de uno. Con la gente que tú amas, se muere una parte de ti. Pero la esperanza es que algo de ellos queda viviendo en ti, o sea, es como ellos no se mueren totalmente, porque estás vivo y porque están vivos lo que su descendencia, porque están vivos sus hijos y en los hijos de su hermana ella vea está su hermana y, y, y algo tuyo se va, eso es un desprendimiento, es un día diferente. Esos días son distintos. Yo no me caso de pensar cuando le pasa a un amigo, a una amiga, a una gente que uno aprecia, que es un día tremendamente gris, es un día, un día distinto. Y por más que el mundo entero hable, hay un silencio dentro. Es el silencio de la verdad y de ese encuentro. Y de eso que solo quien lo vive y quien lo padece puede sentirlo: que esa persona se va. Es un desprendimiento. Y es un desprendimiento que se puede vivir entre multitudes, pero al final, al final, al final. Eso está dentro, es un dolor por dentro, que hay que vivirlo y que uno le dice, yo te apoyo, yo me solidarizo, y le tocas en el brazo, y le tocas en el hombro. Pero no hay, no hay posibilidad de, de consuelo, eso se encuentra dentro de uno mismo, con los días, con recuperar los momentos que se vivieron. Así que un abrazo a, a, a Nuria que está viviendo eso hoy, ese día tan, tan duro, que comienza esta jornada de despedida y de desprendimiento de algo que, de alguien que estuvo en su vida, que es parte de su vida, que es carne, que, es, es, que ha estado ahí mano con mano. Eh, cuando esas cosas pasan también y uno lo ha vivido, uno lo vive, uno siente y puede comprender el dolor de los demás, aprender a valorar la vida siempre que viene la muerte uno valora la vida. Siempre que llega la muerte uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué corremos? ¿Cuál es, cuál es la meta? ¿No? Y la meta es ser feliz. Y la, al final lo que queda son esos momentos felices, esos momentos que se compartieron. En el caso de Sonia lo vivió y lo gozó. Eh, como dice Nuria Piera, era el alma de las fiestas, así que lo disfrutaba, eh, era entusiasta como la que más la que más duro hablaba, disfrutando, entonces eso al final es lo que queda. Desde este programa yo le estoy mandando ese, ese abrazo a Nuria Piera por el fallecimiento de su hermana, que es un desprendimiento personal de uno cuando estas cosas pasan y podemos entenderlo por ella, comprender cuánto le duele y desearle que sea lo más leve posible y para su hermana que descanse en paz. Ha cumplido su cometido en la vida. Y bueno, luego está rehacer y mirar lo que quedó de esa vida que ya no está. Y pensar en la nuestra también, en lo que uno hace con la suya con respecto a la felicidad propia y la felicidad de los demás. Ahí está ese escrito tan sentido que, que le he compartido, que lo tiene ella en su cuenta de Instagram el día de hoy. Con las imágenes de, del Instagram de Nuria Piera o de las fotografías de su hermana. Eh, voy a, a despedir esta primera parte del programa yéndome a una pausa. Señor director, tenemos cualquiera de los dos, o el Instagram de, de Nuria Piera, o las imágenes de su hermana, para irme a la pausa y regresar con el contenido del día de hoy. He querido comenzar con esta información que se daba a conocer esta mañana temprano, aunque se había, se había... Eh, eh, se había eh, avisado eh, ya en las últimas horas, era como un pronóstico irreversible. Que descansen en paz, Sonia Piera. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.